Lo que yo quisiera decir ahora, 10 minutos, 10, 15 minutos, es una reflexión sobre, digamos, la necesidad del decrecimiento, la decrécita de la información, la necesidad de reducir la producción de información. Bien. Si observamos lo que ha pasado en los últimos 20 años, digamos, en los últimos 20 años con la llegada de Internet, podemos decir que la información es prácticamente lo que más se produce en el planeta. Más que cualquier cosa se produce información. Más que petróleo, más que finanzas, más que trigo, se produce información. Si quieren, les doy unas cifras. Cada día se crean 100.000 blogs. Cada día. 100.000. 36 millones por año. Blogs. Y esto es una inflación permanente. Entonces, toda esa información supondría que estamos muy bien informados ahora. ¿Ok? Se supone que cuanto más información, mejor información. Pero no es verdad. Lo descubrimos tranquilamente. ¿De qué manera? Porque nosotros constatamos que estamos mal informados. ¿Cómo constatamos que estamos mal informados? Primero, porque esta abundancia de información produce mucha confusión. Produce enorme, enorme confusión. Primero, no sabemos dónde está la buena información. La prueba, lo que hemos dicho aquí. Tanta información está creando varios fenómenos. Primero, está creando un fenómeno de censura, cosa que parece paradójica, ¿verdad? Porque no, nosotros pensamos que la censura es cuando no hay información. Entonces, en nuestras sociedades, con mucha información, ¿cómo puede haber censura? Pero porque en nuestras sociedades, con mucha información, entre el ciudadano y la verdad, está el muro de la información. La información me impide ver la información. ¿Ok? Es porque tengo mucha información que me asfixio por la información y entonces no sé dónde está la buena información. O sea que descubrimos una cosa que finalmente en democracia también hay censura y que la libertad de informar también puede ocultar una censura, que es la censura democrática, no la censura dictatorial, que es obvia, sino una censura democrática. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas informaciones no las conocemos. Si estuviéramos, es una demostración por absurdo que voy a hacer, si estuviéramos bien informados, Wikileaks no existiría. ¿Okay? Y Wikileaks ha demostrado que no sabíamos nada sobre cosas centrales, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, los cables de las embajadas con la opinión de Estados Unidos sobre algunos países. Bien. Y cuando Wikileaks hace revelaciones de verdad, entonces el sistema político entra en convulsión. O sea que en realidad tenemos mucha información porque esta información no nos informa. Por eso tenemos mucha información. O no nos informa fácilmente, o no podemos informarnos. Segunda cuestión. Porque hay mucha información, también hay muchos errores de información. Lógicamente, como hay mucha información, la probabilidad de que haya errores de información es mucho más elevada. Entonces, nos hemos acostumbrado últimamente a
cuando nos dan una noticia, a veces, poco después, dicen es una falsa noticia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando mataron a Bin Laden, circuló la imagen de Bin Laden muerto. Y luego dijeron, no, no, es un error. Esa no es la buena imagen. O sea que tenemos mucha información, pero ahora vivimos con una dimensión nueva de la información, una dimensión nueva de la información, que es la inseguridad informativa. Vivimos en situación de inseguridad informativa. Yo compro un periódico, leo una información, pero no estoy seguro de que sea verdadera. Quizá mañana van a decirme, nos equivocamos. ¿Ok? Esa dimensión no la conocíamos antes. Conocíamos la mentira, conocíamos la censura, conocíamos la desinformación, pero no conocíamos la inseguridad informativa. ¿Ok? Entonces es una nueva dimensión de la información. Y la información, como es muy abundante, ya nosotros estimamos que estamos bien informados, porque tenemos mucha información, porque cada uno de nosotros no puede consumir toda la información que se produce cada día. Pero en realidad, cuando pensamos en la información, vemos que no hay tanta información. En realidad lo que hay es mucha repetición de la información. O sea que estamos en un sistema no en el que hay muchos elementos de información, sino en el que hay una coral informativa. Es una coral informativa. ¿Ok? Porque todos los medios, o casi todos los medios, dicen lo mismo sobre un problema cualquiera. Así se crea lo que podríamos llamar la ideología dominante. Es decir, que estamos en un sistema, si lo decimos de manera más concentrada, estamos en un sistema en el que la repetición equivale a la demostración. Pero una repetición no es una demostración. ¿Ok? Yo pienso que algo es verdad porque todos los medios dicen que es verdad, pero es falso a veces. ¿Ok? Es decir, la repetición no es una demostración. ¿Por qué? Porque la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es la verdad en materia de información? La verdad en materia de información es cuando todos los medios dicen que algo es verdad, aunque sea falso. ¿Ok? Aunque sea falso. E inverso, cuando dicen que es falso, aunque sea verdad. Por último, la información hoy funciona exactamente, o sea, le ocurre a la información lo que le ocurrió a la alimentación. Sí, no hay ninguna relación entre la información y la alimentación. Pero son dos procesos que han conocido, en mi opinión, un destino paralelo. Vivíamos en sociedades dictatoriales o frecuentemente autoritarias, donde no había información o poca información, la información del poder. De igual que vivíamos en sociedades donde no había alimentación o poca alimentación. La norma de la alimentación siempre fue, durante milenios, la escasez. En italiano. Escarcita. La escasez, muy poca alimentación. Y por consiguiente, lo que ha dominado era el hambre o la necesidad de comer. Pero en la alimentación se produjeron en los últimos 50 años una serie de revoluciones, revolución verde, revolución de la producción, y hoy la alimentación es superabundante. En nuestros países desarrollados, la alimentación es superabundante. Bien,
Entonces, en nuestros países, ya nadie o casi nadie se muere de hambre. ¿Ok? Pero la gente se muere porque come comida con pesticidas o comida con enfermedades cardiovasculares o que tienen cáncer, porque la alimentación es una mala alimentación. Y esa alimentación mata a la gente ahora más que el hambre. ¿Ok? Con la información, exactamente igual. Vivíamos en unas sociedades sin información y con la revolución tecnológica ahora hay mucha información. Pero esa mucha información es una información de mala calidad, es una información con pesticidas, que son los errores, las manipulaciones, la desinformación, etc. Y el resultado es que ahora no tenemos dictadura, pero no estamos bien informados, estamos en la inseguridad informacional, etc. ¿Entienden la metáfora y la comparación? O sea que ahora, ¿qué es lo que estamos reclamando? Yo cuando venía aquí a la universidad, hay un mercado ahí en el Zútere, que es un mercado de alimentación biológica, mercado improvisado, ¿verdad? Ahí, de alimentación biológica. La gente compra alimentación con garantía, sin pesticidas. Bueno, ahora, ¿qué queremos nosotros con la información? Queremos un mercado con kioscos que venden información sin mentiras. Yo quiero comprar un periódico donde pone lies free, mentiras, libre de mentiras. Quiero este periódico. ¿Ok? Queremos menos información, pero mejor información. Porque la producción excesiva de información nos crea un estado de confianza que hace que no reclamamos la mejoría de la información. Y termino con lo que dije antes, es la peor crisis que el periodismo ha conocido. Y quiero decir que el periodismo siempre ha conocido muchas crisis. No es la primera crisis. Pero esta es la peor, porque estamos en una transición. Y en esta transición, los dos modelos económicos, el modelo tradicional de los medios tradicionales, no funcionan. Y el modelo digital, modelo de Internet, de la información en pantalla, tampoco funciona. Económicamente, es decir, hoy día prácticamente ningún medio que vende información gana dinero. Prácticamente no existe. Hay que vender otra cosa. Entonces estamos en una gran dificultad. Soluciones, este es el problema. ¿Qué soluciones? Hay por lo menos dos soluciones. Mira, de igual manera que porque el problema de la salud es un problema central en una sociedad, problema de la salud, porque todo el mundo está en un momento u otro enfermo, y porque todo el mundo en un momento u otro se va a morir, se han creado servicios públicos de la salud en todos los países. Y hay un servicio público de la salud. De igual manera, es indispensable que haya un servicio público de la información. La información es una necesidad de la sociedad, igual que la educación. O igual que la salud. Exactamente igual. Porque hoy día los niños pasan más tiempo delante de las pantallas de televisión, o de teléfono, o de tabletas, o del ordenador, que delante de un profesor. Entonces, la información es tan importante como la salud o como la educación. Y es necesario que haya un servicio público de información. Ya hay un servicio público de información, la RAI. ¿Verdad? Pero, ¿qué estamos viendo en todos los países? Que el servicio público de información
Primero, cada día tienen menos posibilidades de trabajar, porque asistidos, somos asistidos, se están retirando las subvenciones, ¿ok? Y segundo, que en la mayoría de los países los servicios públicos de información son servicios gubernamentales de información. Gubernamentales, ¿ok? Al servicio del gobierno, no al servicio de la sociedad. Hay que luchar por un servicio público de información de calidad, realizado por los profesionales. Esto es importante. Segundo, tenemos cada uno de nosotros que aprender a descifrar la información, como Luca lo ha hecho antes, dando además bibliografía. Cada uno de nosotros debe aprender a descifrar, a descodificar. Saber informarse hoy es tan importante como saber escribir o leer. Si uno quiere ser una persona libre y autónoma, si queremos ser marionetas alienadas, seguimos de la misma manera. No nos olvidemos de una cosa, entre paréntesis, ¿cuál es el objetivo de los medios de comunicación? ¿Cuál es el principal objetivo de los medios de información? Domesticar a la sociedad. ¿Ok? Los medios de información tienen como objetivo número uno domesticar a la sociedad. Luca ha hecho la demostración antes. Entonces, si no queremos ser domesticados, si queremos ser autónomos, debemos aprender a descifrar la información. ¿Se puede aprender? Sí, se puede aprender. Porque si no tenemos buena información, no podemos tener buena democracia. De la calidad de la información depende la calidad de la democracia.